Al final, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. San Miguel Arcángel, gran batallador, presente las almas al cielo, presente la mía, Madre del Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo, transmitido a la hermana Valentina Papagna, el 24 de julio del 2022. Hoy, tan pronto como entré a la iglesia para la Santa Misa, nuestro Señor Jesús me habló. Él dijo: si tan solo este pueblo supiera que tú eres un profeta y estás sentado entre ellos, sé valiente, porque juntos, tú y yo, lograremos muchas cosas. Pensé dentro de mí, ¿qué está pasando? Durante el rito de la comunión, el sacerdote generalmente se paraba frente al altar para distribuir la Sagrada Comunión, pero hoy le ordenó a una dama que se parara allí, y él se fue a la parte de atrás del altar. Con tristeza en mi corazón dije: Señor, no me queda más remedio que ir donde la señora para recibirte y que sea de tus santas manos. Nuestro Señor Jesús se molestó mucho y dijo: mira cómo cometen sacrilegio. Los sacerdotes nunca deben ir al fondo del altar. Siempre deben venir y pararse frente al altar, de cara a la gente, para distribuir la Sagrada Comunión. Pero algunos sacerdotes no hacen esto. Orad por mis sacerdotes. Me gustaría que les dijeras que no estoy contento con ellos cuando hacen esto. Diles que no están haciendo lo correcto. No están haciendo lo que yo quiero que hagan. Tienen que cambiar. El Señor Jesús se lamentó: soy crucificado la mayor parte del tiempo y puesto de nuevo en la cruz. Me están crucificando tanto y mi corazón está tan dolorosamente herido. En la mayoría de las iglesias de hoy cometen sacrilegio, me menosprecian, me alejan, destruyen mis iglesias. Los sacerdotes y los obispos están unos contra otros. Esto no debería ser. Mi iglesia es mi cuerpo. Ellos no están unidos en mi cuerpo. En cambio, están divididos. Los buenos sacerdotes que me están sirviendo con rectitud y veracidad son expulsados. Pero yo les digo, mi iglesia triunfará muy pronto. No estaba pensando en hacer esto antes, pero por la forma en que mis iglesias se están conduciendo, tendré que intervenir pronto. No habrá más comunión servida en la mano. Todo se hará correctamente, como debe ser. No habrá más sacrilegios. No todos, sino solo las manos consagradas me tocarán y no me distribuirán a las personas que están sin arrepentimiento y confesión. Ya no me tocarán, ni me servirán como si fuera una especie de dulce o galleta. Ellos sabrán cuán santo soy yo. Ahora cometen muchos sacrilegios. Reza por ellos. Oren para que esto llegue muy pronto. Mi iglesia triunfará antes de lo que pensáis. Nuestro Señor ya no puede ver todo este sacrilegio,
irreverencia e indiferencia que sucede en las iglesias de todas partes. Gracias, Señor Jesús, por la esperanza y la buena noticia que nos das. Amén. Oración de protección a San Miguel Arcángel por el Papa León XIII. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.